Chicos, Artenaza número 34.700. ¡Ocho! Chicos, ya en el adelanto les confirmé, les mandamos un beso grande a Marcelo Tinelli, cumpleaños hoy, 59 años. ¿Sabe lo que hizo? Me llamó la atención. Escribió un tweet, no, ¿qué me va a llamar? Escribió un tweet confirmando la fecha de su vuelta. Él había dicho una fecha, comienzos de abril, que creo que era 9, había dicho más. Finalmente, él a través de un Twitter dijo, ahí está, prepárense porque el lunes 29 de abril volvemos con todo festejando los 30 años. Bueno, eso me pone contento, ¿sabe por qué? Porque vuelve a la televisión, le da trabajo a mucha gente. Vuelve el señor, nuestro compañero, nuestro gran compañero Roberto Peña, que recibió en las últimas horas un llamado de invitación para participar. ¿En serio? ¡Qué bueno! Claro, en el primer programa íbamos a estar también. Se van a hacer algunas notas recordando. Está bueno, está eso. Bueno. Me encanta porque formaste parte. Lo vamos a ver a usted hace 30 años atrás. O sea, puede ser también. No, puede le ser. Digo, no, no. No, no, no sé cuál es la idea de la producción, ¿no? Pero en principio una invitación también para participar en el primer programa, que le agradezco a la producción y a la producción de aquí también que me permite estar. Muy bien. ¿Cómo no le vamos a permitir? Bravo, Peña. Señor. Bueno, chicos, le mandamos sí. Feliz cumpleaños. Escúcheme, pero ¿sabe lo que va a hacer? Perdóneme que le pregunto a Peña. En realidad sé. Te pregunto, yo tomo el tecito. Hay algunas notas y demás programadas, pero no sé hasta dónde la producción quiere que adelante. Usted no nos quiere contar. A ver, yo no quiero que usted esté todo el tiempo diciendo que mañana y en lo de Tinelli. No sea tonto. Que Rinaldi, que Maya. No sienta ninguna presión. No, para nada. No, a mí me nombrás porque se queda el otro día no entrar. Ya sabes, llévatelo anotado en la mano. Daniel Gómez Rinaldi, si no el otro día no entras. Sartenazo. Chicos, bueno, retomamos entonces. Y como el público lo pide, chicos, ¿me querés seguir preguntando? No, perdóneme, lo interrumpí, pero. No, el público. Pero ¿cuándo vuelve? ¿Vuelve el 29 para usted? Y qué sé yo, ya lo escribió. No va a no cumplir si ya lo escribió. Supongo que tendrá todo listo. Ya. La apertura, todo. Le mandamos un beso grande. Ya me cansé de mandarle saludos. Chicos, la gente lo pide. La gente lo pide. Momento retro de Marcelo Tinelli. Muy divertido. ¡Bravo! Míralo, dale. Petrona de Sosa en Salta. Hola. ¡Ay, qué lástima! La casa de Petrona de Sosa. Hola, Susana. ¡Ah! Hola, Susana. ¡Ah! Hola, Susana. ¡Ah! ¡No lo puedo creer! ¡Marcelo! ¡Andate! ¡Jubilate, Marcelo! Hola, ¡vamos Susana. A la pausa! ¡Petrona! ¡Hola, Susana! ¡Decile que sos Marcelo! ¡Petrona! ¡Sí! ¿Sabés quién habla? ¡Marcelo! ¿Y qué tenés que decir cuando llamo yo? A ver, decilo. ¡Ay, Dios mío! Todo lo que hay acá, los flores, regalos. Amarillas, rosas amarillas. Ahora me voy a sacar la capa un poco porque me da un poquito de calor acá. Son en el 500 estudio. Las rosas. ¿Eh? 500 rosas. A ver quién me las mandó esto. Te quiero mucho y vos lo sabés, Ricardo Darín. Gracias, Ricardo. Gracias, Ricardo. Si necesitas auspiciantes, llamanos Escoltor y Salomón. Gracias, amor. Muchísimas gracias. Upa, con toda la fuerza junto, Gustavo Yankelevich. Gracias, Gustavo. Muchísimas gracias. El flequillo me gusta. Vamos juntos para adelante, Constancio Vigil. Gracias, Constancio. Y este, gracias por sacarnos el aburrimiento, Fernando de la Rúa. Muchas gracias. Sé qué divino está. ¿Por qué te vestí? ¿Pero no viste el programa de ayer? No, pero me lo contaron todo. Hicimos un llamado al teléfono y una señora dijo, hola, Susana. Hola, Susana. Ahí la tenemos. Lo dijo 10 veces. Hola, Susana. 10 veces de salta la señora. Ay, casi me muero. Te juro que yo me estaba... Ahora, en serio. Me estaba yendo del estudio. Apareciste vos y no pude levantarme. Estoy acá mirando pegada. La verdad es que no pude levantarme. Nunca me he reído tanto en mi vida. Entonces, quédate un ratito más. Me gustaron mucho los Susanos. Los Susanos. Cántenle algo. La canción para Susana. A ver, Maestrulio. Susana Jiménez ya llegó a su programa. Aplaudan todos, comienza la fiesta, ya llega Susana a la televisión. ¡Qué lindo!
Peña, ¿nos puede cantar esa canción? Éramos tan jóvenes. ¿Cuántos años pasaron? Sí, no, ya casi 20 años. ¿20 años? Tal vez. Che, Robert, ahí lo... Con Rodrigo y Chafa, Leonardo Cerrillera también. Pero escúcheme, ahí estaba Celestino también. Claro, Celestino era cámara y director también en esa época. Y trabajábamos juntos con Pablo y Pachu, haciendo notas, por ejemplo, como Deportes en el Recuerdo. Y otras tantas, ¿no? ¿Cómo es la canción esa de Susana? No, a ver, pásala, si la canta arriba. Yo me acuerdo que hacíamos... No me acuerdo cómo era. Ahora te la van a buscar. Pero, por ejemplo, caíamos con los Susanos y le decíamos, Marcelo, disfrazados de algo, de ladrones o como fuera, decíamos, vinimos a robar. Le decía, ¿a robar qué? ¡A robar tu corazón! Nos poníamos a cantar y era muy divertido, la verdad. Bueno, chicos, quiero felicitar a Agustín Abreasco, al Negro, bueno, de la Roma, y a todo el equipo de producción, que encontró estas perlitas súper, perlitas. Muy bueno. Tiene que buscar esas perlitas, muchachos. Es lindo. Son perlitas diferentes, poco vistas, ¿viste? La de la señora que dice Susana es una genial. Muy bueno. El sistema está bueno. Después tengo más. Después tiene más, pero tiene que hacer más de esto. Usted tiene que hacer una hora por día. Dale. En serio, le digo.